el que realmente hace de espía, el que se lo juega, sí, de verdad, es Jalis, en Tierra Hostil. Entra además en una zona complicadísima, peligrosa, como es la guerra de Ucrania. ¿Qué ves? Bueno, pues hemos estado en una guerra que hay que decir que parece que es una guerra que es de baja intensidad, y hay que decir que según Naciones Unidas van más de 6.000 muertos en esta guerra, en la guerra de Ucrania. Y hemos estado en el corazón del conflicto bélico, hemos estado en el este, en el este de Ucrania, hemos estado en la ciudad de Donetsk y hemos vivido de primera mano la llegada de la guerra a esta ciudad. Este es un aperitivo de lo que verán esta noche a las 10:30. Ucrania. Estamos en medio, Están produciendo enfrentamientos entre milicianos prorrusos y dicen, y we don't know, es decir, y no saben contra quién. Hay un combate de tanques. El periodista es un espía. Podrían hacer fuego contra el hospital. Diciendo que si nos vamos nos dispara. Estamos en una guerra civil. En Tierra Hostil, Ucrania, esta noche a las 10:30. No es un programa cualquiera. Tú me decías al empezar en Tierra Hostil que el peor, el más peligroso, donde de verdad te jugaste la vida, fue en Ucrania. Sin ninguna duda, porque además hay muchas armas en circulación. Piensa que las tropas prorrusas han desmantelado muchos cuarteles del ejército ucraniano y tienen muchas armas. Y a cualquiera más o menos que diga, pues es prorruso, quiere formar parte de esta causa, le han dado un Kalashnikov. Hay muchas armas en circulación y mucha gente que no sabe el valor de una vida, o sea, que quita una vida pues con auténtico desprecio, tiene un arma y puede hacer uso de ella. De hecho, lo vamos a ver, ¿eh? Porque en medio de la grabación estáis inmersos en un fuego cruzado. Sí, total. A eso. Se dice que es resultado que venía una persona, que en este coche venía una persona conduciendo y ha resultado herida de bala. ¿De Trump? Vamos a ver si sabemos. ¿Cuáles? Se escuchan disparos ahora, ¿eh? Se están escuchando disparos ahora mismo. Vamos. No nos extraña que el miedo haya vaciado Donetsk. Los ciudadanos están en medio de un fuego cruzado, lleno de intereses. Por los pasillos vemos a los que se han quedado, los que resisten. Solo aquí, en la capital del Donbass, se podría haber marchado casi medio millón de un total de 900.000 habitantes. ¿Sí? Van al fondo, pues apuntan, ¿vale? Cuidado que se empujan y apuntando para el carbano. ¡Qué miedo! Y a pesar de todo, la vida sigue. Eso es lo más llamativo. No, es increíble. Es increíble que veías a gente andando por la calle y un tiroteo por ahí, en esta zona, y la gente, pues ese era un hospital al que habían llevado una persona que habían recogido herida en la calle. Le estaban atendiendo en ese hospital y la gente más o menos no sabía lo que ocurría, pero era consciente de que había un tiroteo y la gente intentaba llegar a sus casas con... ¿Algún periodista? Bueno, hemos contado, bueno, aparte que el equipo que vamos, que voy con Mark Bitting, que sí, es un productor excelente, y Armando Rey, que es el cámara con el que se ha metido en los momentos más complicados. El tío ha aguantado, el tipo grabando en todo momento, ha sido increíble el trabajo. Y hemos contactado allí con Gonzalo Guancha, que es un periodista español que trabaja para Russia Today, que es una televisión, bueno, que se vincula con Vladimir Putin. Y entonces, pues bueno, hacen una cobertura un poco desde el punto de vista de los rusos o de los prorrusos. Un poquito censurada, ¿no? Sí. Más que censurada, es un poco dirigida hacia los intereses que ellos, entiendo, que ellos un poco defienden. Y bueno, hemos hecho un trabajo... Pero eso, perdóname, Jalis, pero a mí me parece interesante, porque es la perspectiva que nosotros aquí no tenemos. Claro. No, o sea, hemos estado... tenemos el testimonio de Gonzalo y tenemos el testimonio de un ciudadano de ahí, que es el traductor que nos acompaña en todo momento, que habla perfectamente español y que también nos dice cómo vive la guerra una persona ucraniana que cree que lo que se ha hecho es una invasión ilícita. Que quede claro que lo peor no lo hemos visto ni en un avance ahora. No, es que hemos estado... Hay escenas mucho peores. Por supuesto,
todos. Hemos estado noche a las 10:30. Porque... en mitad de un tiroteo de verdad, o sea, un tiroteo en una guerra. Es realmente en lo que hemos visto un poco el preámbulo de cómo llegamos a esta zona. O sea, sentir pero que hemos vivido de verdad un tiroteo. Qué importante es lo que está haciendo en Tierra Hostil, que es trasladar esa serie de problemas internacionales que a veces se nos quedan pequeños, que no vemos, que no lo vemos con detalle, y sin embargo, la noche en Antena 3 podemos adentrarnos perfectamente. Y hacerlo desde la óptica de alguien, de un compatriota, como es este compañero periodista, ¿no? Que, en este caso, te acerca a ese conflicto. Además, tenemos, yo creo que está muy bien porque tenemos los dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, el punto de vista de los prorrusos, y por otro lado, el punto de vista de los ucranianos que piensan que es una invasión ilegítima. Lo que claro.